Mañana domingo, Los Cedros te espera para disfrutar de sus tradicionales fiestas patronales y del festejo del Día de las Infancias. Hoy, Hugo Suárez, su presidente comunal, nos cuenta en detalle y nos invita. Bueno, buenos días a la gente de Canal 10, de Punto de Partida, que nos está visitando. Y bueno, por este medio queremos aprovechar para invitarlos a todos para mañana, que vamos a tener un día muy lindo para nuestras fiestas patronales y Día del Niño, que vamos a arrancar a las 8 de la mañana con una salva de bomba, luego chocolatada y factura, criollos para los niños. Y a las 11 de la mañana vamos a tener la procesión por nuestras calles con nuestro santo patrono, San Cayetano. A las 12 va a ser la misa en Acción de Gracias. Y luego, después de las 13, 14 horas, comenzamos con un almuerzo criollo, locro, empanada, asado. Y bueno, todo lo que sea, un esmerado servicio de buffet. Y donde va a haber un espectáculo muy lindo de folclores y bailarines de folclore, ¿no?, que van a estar visitando, ¿no? Son varias academias y varias agrupaciones gauchas, y va a ser un cierre tipo 6, 7 de la tarde con un conjunto bailable, ¿no?, de cuarteto. O sea, va a estar muy lindo, así que los esperamos, y a pedir por la paz, el pan y el trabajo, que no lo falte, más en esta época tan difícil que estamos atravesando los argentinos, ¿no?, y el mundo, por la paz. Hay que pedir mucho por la paz. Así que le vamos a homenajear a San Cayetano para que se cumplan todos nuestros deseos. Y Los Cedros lo está ubicado por la Ruta 5, muy, muy cerquita de Córdoba, ¿no?, pasando la Universidad Católica, 5 kilómetros más adelante, antes del peaje. Ni siquiera hay que pagar el peaje, así que pueden venir tranquilamente, que lo vamos a estar esperando. Para que estemos todos juntos compartiendo este día tan importante para nosotros.